Aquí, amigos, ya estamos dentro de lo que sería el Museo de Chan Chan. Acá podemos ver que hay algunas formas como de botella. Ahí tenemos una especie de botella, ¿no? Botella con escena de combate mítico, que es la que están allá, un tipo de botellas que ellos con sus hábiles manos creaban. Aquí tenemos la botella antropomorfa. ¿Sí? Botella con diseño de rombos escalonados, como pueden ver ahí. Son dos sociedades. Acá en esa parte de acá, amigos, también tenemos más vasijas, ¿no? Con distintos nombres. Acá tendríamos una doble con oreja, que está acá, el perro sin pelo, que es esta que estoy enfocando justamente acá. Acá está el ave beer y distintas vasijas que pues ellos diseñaban, ¿no? con sus hábiles manos. Acá tenemos ya una especie de como de estatuas, ¿no? Pero son diseños que ellos hacían, ¿no? Pues en las culturas. A mis espaldas tendríamos lo que son las copas ceremoniales, ¿no? Una especie como de oro y plata, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta, ¿sí? Aquí hay una representación también como especie de madera, ¿no? Y vamos acá, en esa parte, amigos. Acá tenemos la representación de un jefe, ¿no? Como de jefe de la aldea. Y aquí pues lo están cargando cuatro hombres en una especie como de una plataforma, ¿eh? Me imagino que ellos cargaban así, ¿no? Lo adoraban, ¿eh? Acá hay especies más de vasijas de las obras que ellos hacían. Ahí están los instrumentos que ellos usaban antes. Esto es Chan Chan, amigos míos, y a mí mismo vamos a conocer la ciudad de Chan Chan. Así que por acá vemos el pez marino, ¿sí? Acá está el lobo marino y acá tenemos también la guamba. Acá tenemos las frutas pues que ellos tenían, ¿no? Esto es muy importante, amigos. Esto es el tipo de campos de cultivos que los incas antiguamente tenían acá en el Perú, ¿no? En la ciudad de Chan Chan. Y vemos cómo ellos araban así, ¿no? Eran como muy ordenados. Acá está el tipo de herramientas con las que ellos hacían, ¿no? Ahí está una especie más real, ¿no? Y ahí están, ¿no? Sus labrados, como lo hacían. Una forma como muy ordenada. Y esto sería el tipo de herramientas con que labraban. Y esto era su textilería. Les encuentran nada más una especie de telas. Y esta textilería es una especie de telas como rústicas blancas, ¿no? Acá podemos darnos cuenta ya cómo era pues eso, ¿no? Cómo ellos hacían una especie de ritual, de adoración, ¿no? Aquí hay como una especie de roca, ¿sí? Una especie de roca. Y de una u otra forma ellos adoraban o manifestaban respeto a su dios, a la roca, a la tierra. Acá vemos una especie de pintura, ¿sí? Y vamos a entrar a la ciudad. Esta es la ciudad, amigos. Ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo eran bien estructuradas las ciudades. Esta es la ciudad de Chan Chan en los tiempos de los incas. Acá sería pues los campos, ¿sí? Esta es la parte del campo donde ellos araban la tierra y la ciudad. Prácticamente es todo eso que está ahí, ¿no? Así era la ciudad, ¿no? Esta es una maqueta. Recordamos que estamos acá en el Museo de Chan Chan y así se veía, pues, ¿no? Y eso, amigos, es la parte donde pues
era la parte de la costa por donde queda Huanchaco, Huanchaquito, las costas de Trujillo, Perú. La plataforma funeraria, que era donde pues ellos enterraban a sus seres queridos, ¿no? Es una forma así, amigos, como muy ordenada incluso. Estas eran las viviendas, amigos, ¿no? Es una Sí, maqueta claro, pequeña. porque ustedes han estado caminando. Y además, si gustan con su piqueta, Y este sería el patio ceremonial donde realizaban así que tiene las validez el día ceremonias. de hoy. Y esta representación que está aquí a mi costado, amigos, era la vida cotidiana del pueblo de Chanchá, ¿no? Ahí vemos cómo pues hacían la vida común, ¿no? Tenían que trabajar, tenían que estar cuidando los animales, tenían que estar comprando y vendiendo, una especie de mercado acá. Y pues la parte de allá, veo pues que están trabajando igual ahí, ¿no? Unos 5 minutos desde aquí, desde la carretera principal, ¿no? Y pues, claro que una pequeña parte de la ciudad está habilitada para conocerlo un poco más. Esta es la entrada, amigos. Chan Chan, antigua ciudad de América del Sur. Una de las más grandes consideradas por la UNESCO. Aquí ya estamos en la ciudad de Chan Chan, ¿no? Bueno, ya mismo ingresamos allá. La parte de acá podemos ver distintas artesanías de la localidad, de la ciudad de Chan Chan, ¿no? Si tú quieres llevarte un bonito recuerdo, pues esta es un caballito de totora. En escala pues media, como vemos aquí. Hay muchos recuerdos, hay mucho artesanía aquí, y como podemos darnos cuenta aquí pues son muy hábiles para realizar este tipo de arte, ¿no? Que se lo hace con objetos, con cosas que hay aquí mismo, aquí en el lugar, ¿no? Aquí haces el ingreso, este sería, amigos, el ingreso para ir a la ciudad de Chanchán, una de las ciudades antiguas más grandes de América del Sur, reconocido por la UNESCO. Y pues sí, vamos a ver qué tan grande es. Se nos dijo que solo está habilitada una pequeña parte nada más de esta ciudad, ¿no? Así que pues no vamos a tratar de recorrerla toda porque pues no está habilitada en su totalidad. Me imagino que una pequeña parte es la que está reconstruida. Así que eso es lo que vamos a visitar y vamos a ver. Esto es la parte de aquí todavía como se conserva, ¿no? Se dice o se piensa y se tiene certeza de que Chan Chan tenía una población de 200.000 habitantes, ¿eh? Miren que para su época antigua, pues eso era muy grande, ¿no? Esto sería, amigos, la plaza principal. Este es el espacio que fue dedicado a la celebración de las ceremonias. Hay todavía las estructuras intactas que todavía se conservan, ¿no? La forma como ellos tenían hechas las paredes.
Y bien, mis queridos amigos, hemos conocido Chan Chan, antigua ciudad más grande de América del Sur, declarada un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y también la hemos recorrido, hemos conocido el museo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que si te gustó, le des me gusta a este video. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal. Y ya nos estaremos viendo, amigos queridos. Miren cómo está el viento acá, ¿eh? En un próximo video, ¿eh? Nos vemos, chao.